Houston, we read you to have your adult procedure out. Roger, understand. Nosotros recibimos varios perjuicios por la construcción de la represa del Quimbo. Primero, de aquí de la represa de Betania para abajo, el pescado es de mala calidad, un pescado flaco, un pescado que le faltan alimentos. Entonces, si nos van a construir la represa del Quimbo acá, después de que hagan el muro, se detiene la comida que les estoy contando a ustedes acá hacia la parte de abajo, y entonces el pescado se nos va a colocar de mala calidad, vamos a perder comercialización y nos están perjudicando en ese sentido. Entonces, cuando construyan la represa del Quimbo, levantan las compuertas, no tenemos señalización del tiempo, sino que levantan las compuertas y se viene ese poco de agua, nos acaba con las herramientas. Si ven, todos, a diario estamos perdiendo herramientas y no podemos nosotros admitir ese negocio, porque eso a nosotros nos cuesta un poco de plata, daña los ingresos de nosotros. Llega uno a pedir material que no hay. Entonces, ¿qué hace uno? Vea. Y uno pagando comida y les cuentan el seguro. Es más, les cuentan a uno el seguro, a nosotros nos están descontando el seguro ahí. Que eso no tenían por qué descontárnoslo a nosotros. ¿Sí? Entonces a nosotros nos están descontando el seguro y la comida también nos la cobran. O sea, la mayoría de obreros son contratistas. Entonces ellos, los contratistas son los que le pagan a uno y ellos les descuentan el seguro. La comida también se la descuentan. Pues la construcción de la represa esta es que para 7 años. Pues yo sí creo que eso es justo, que ellos estén haciendo la protesta porque ellos no le están cumpliendo. A la gente de la región yo creo que hasta ni trabajo les han dado, entonces ellos también por eso se han rebotado. No, y si el daño es ecológico, entonces no hay que permitir que van a dañar los ríos, la arbolización, todo. Porque si es ecológico el daño, pues entonces sí es mejor que haya paro y todo para que no suceda eso. Necesitamos representantes de la comunidad de Jagualito, de la Jagua, de la Cañada, necesitamos también la de la vereda La Honda, el Balseadero, de la comunidad de Río Loro y Veracruz, de San Antonio del Pescado, de la comunidad de... Yeah, repeat them.